Lab view. Dios mío, hoy sí estoy muy, muy mal, ¿eh? Y los carros de afuera también. Sí, pero haz de cuenta que es una escena de colecciones. Una colección de escenas para clases online, otra colección de escenas para las escenas donde hago mis videos, otra colección de escenas para los torneos en línea, otra colección de escenas para mis streams personales. Entonces, tengo que pasar todos esos filtros a todas esas escenas. No se guarda como una configuración general. Y ahorita, según tengo filtros acá, pero no sé, nunca me han convencido estos, no, no del todo. Ay, Dios, abajo. ¿Qué está pasando? Bueno, vayan abriendo su lab view, chicos. Oregai.
Okay, ya vi qué vamos a hacer hoy. Vamos a usar un feedback node, un nodo de retroalimentación. Este nodo de retroalimentación funciona parecido al shift register, pero agarra uno de los valores y los retroalimenta en otra sección. Es una función bastante parecida al shift register, solo que en el shift register se crea un registro donde están todos los datos constantemente en esa variable. Y en el feedback node simplemente es un valor que se regresa y se vuelve a utilizar y se actualiza y se regresa y se vuelve a utilizar y se actualiza. Así es que vamos a crear un nuevo BI. ¿Por qué dice Rivals? No, ya no. Ya. Ok, creamos un nuevo BI. En el funnel frontal solo necesitamos un indicador. De que vamos a poner en decoraciones. Decoraciones, dije. Decoraciones. Un raised circle. Vamos a ponerlo así. Y le vamos a poner un numeric indicator. Ya. En el apartado de diagrama bloques vamos a dar clic derecho y vamos a ir por una estructura que va a ser un while. Agarramos el while, lo hacemos grandote, ponemos esto aquí adentro, no movemos todo esto. Y vamos a estar retroalimentando un valor en una suma. Así es que vamos a ir a numérico. Vamos a agarrar el triangulito de add, que es el de suma. Y le creamos una constante en y. Constante con valor 10. Vamos a usar un comparador que sea greater or equal. Vamos a comparar este valor con este valor de aquí. Y a ver. Aquí vamos a cambiar el tipo de dato entero.
Porque todo se va a manejar entero. Aquí tengo un detalle. Sí, ya. El comparador está en comparison. Abajo de numeric. Al comparador le vamos a crear una constante, perdón. Le creamos una constante de 1000. Para que cuando este valor sea mayor o igual a 1000, se detenga el programa. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Este valor que está aquí. Nosotros vamos a retroalimentación. Vamos a retroalimentar la salida hacia la entrada. Como en amplificadores operacionales. Como en control. ¿Dónde está el feedback node? Eso es importante. Feedback node. Ah, acá es un simple numérico. Es un indicador. Esto es en decoraciones un círculo, Raised Circle, y ya nomás le di forma. Sí, le puse el numérico adentro. Muere. Este numérico lo voy a cambiar a un entero de 32 bits. Le doy que Simón. Voy a llevar el valor aquí. Y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es un feedback, no de retroalimentación. Está en estructuras. Es feedback node. Entonces lo conecto a la salida y esto lo conecto por acá. No, ahí no era. Ahí no era, lo siento. Al feedback node, en teoría sí, pero no me acuerdo exactamente en dónde. Tendría que verse de esta manera. Pero no me acuerdo cómo hacer eso. De estructuras. Initializer terminal. Terminal inicializadora. Va que va que vamos a crearle una constante que sea igual a cero. En teoría, con esto se va a inicializar en cero este feedback node y ya estará listo. Nada más le puse una constante en la terminal de inicialización. Aguas correr. Y llegó así, frame 1.
Es que es muy rápido las iteraciones de la computadora. Tu computadora seguramente va a hacer muy rápido las iteraciones. Así es que le vamos a añadir un pequeño delay, un wait. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Vamos a esperar un segundo. Vamos a crear una constante. Le ponemos un valor de 1000 para que sean 1000 milisegundos. Y listo. Ahora sí. El nodo de feedback se va a ir retroalimentando y se le va a ir sumando más 10 cada iteración. Y vamos a ver cada iteración en cada segundo. Are you ready? ¿Eh? Cuando lo conectes se va a poner de color azul. Cuando le crees una constante para inicializar su valor, se va a hacer esta formita como i. Ojo, que se va a volver de color del color del cable. Si tu cable es naranja, se va a volver naranja. Va a tomar el tipo de dato del cable que le conectes. Sí. Es un wait, es un delay, un wait MS. El inicializador de mi feedback es cero. ¿Cómo, cómo? ¿Eso te refieres? Sí. Te apareció un puntito rojo porque tal vez le pusiste una constante numérica de tipo double y la tienes que convertir en un entero de 32 bits. Por nada. Mi numérico está conectado a la salida del sumador. Es lo que tiene que hacer su programa. Sí. Debí correrlo antes en lo que respondía a sus dudas.
What? ¿Listos? Sí, sí, entonces simplemente guardamos. Dios mío. Okay. Ya guardamos este y ahora vamos a ver cuál más podemos hacer. El flat sequence. Ay, son las 4:30, Dios mío. Eso estuvo súper rápido. Ya saben cómo funcionaba un feedback note debido a que ya habían utilizado el shift register. Mucho por hoy. Break. Pero. Break. Ay, Dios mío. Ay, no, eso sería demasiado. Yo quisiera mimir, pero no puedo. El vato. No, la clase tiene que durar una hora. No sean puercos. Vamos a hacer esto. Le damos nuevo New VI. Vámonos para acá. ¿Qué pasó? Ah, le puse uso de feedback node. Feedback node. Node. Feedback node. Así. Por nada. Eres bienvenido. Ok, y ahora vamos a hacer. Vamos a utilizar un case. No, un. Perdón, flat sequence. Vamos a estructuras. Creamos un flat sequence. Lo abrimos bastante. Y aquí en la orilla le vamos a dar add frame after. Y otra vez add frame after. Quedó demasiado grande. Perdón, así está legal. Un flat sequence me sirve a mí para poder hacer que un procedimiento no empiece hasta que ocurra cierto evento. Y ese evento lo puedo representar por un while. Y de una forma muy sencilla, podemos hacer que nuestro programa no termine de, no empiece. O sea, podemos correr nuestro programa, pero hacer que no empiece hasta que le demos una confirmación. Bien, en teoría el flat sequence sirve para que corra primero esta parte del código, una vez que termine esta parte del código, corra esta otra parte del código, y una vez que termine esta parte del código, corre esta última parte del código. Y así, depende de cuántos frames tenga, va a ir recorriendo uno a uno. Le das clic derecho en el borde de la derecha y le das Add Frame After. A huevo. ¿Todo bien? Por nada. Okay. Vamos a hacer. A pesar de que haya corrido el programa, vamos a hacer que
No inicia hasta que yo le dé una confirmación. Para eso vamos a crear un loop. Ese loop lo vamos a meter aquí adentro. Aquí adentro, dije. Aquí adentro, en el flat sequence. Lo hacemos un poquito más grande. Así, eso es suficiente. Y lo que vamos a hacer es, del lado del panel de control, vamos a ir a decoraciones, ponemos un vertical smooth box, lo modificamos un poquito y vamos a poner un botón booleano de inicio. Bueno, nosotros vamos a editar el botón para que diga inicio. Se pone el botón por aquí. Incluso vas a hacer este botoncito. Va a decir, se va a llamar inicio. Inicio, no tinicio. Ese botón de inicio lo vamos a meter adentro del while que está adentro del flat sequence. Y este botón de inicio lo único que va a hacer es que se va a conectar hacia el stop if true del while. Entonces, cuando yo corra el programa, este primer flat sequence se va a estar ejecutando infinitamente hasta que yo confirme con este botón en true. Ya que yo lo confirme en true, entonces va a saltar al siguiente flat sequence. Y en el siguiente flat sequence podemos tener lo que sea. Lo que sea. A ver, vamos a tener una estructura y en esta estructura vamos a poner un while y en ese while vamos a hacer una suma y en esa suma vamos a sumar vamos a generar un número random. Ese número random vamos a multiplicarlo por 10 porque va de 0 a 1. Y esto lo vamos a sumar con un feedback node. Paso esto para acá, lo voy a poner un poco más abajo, lo voy a poner acá y esto lo subo para acá. Voy a poner un feedback node. Crear estructuras, feedback node, lo pongo por aquí. Tomo este valor, lo pongo acá, lo retroalimento acá. Este lo voy a inicializar en 0. Sumo acá y hago una comparación mayor o igual a, ponemos esto aquí, ya creamos una constante 500 y esto lo pasamos para acá. Ok. Avísenme cuando lleguen a mi punto, por favor. Greater or equal. En numeric hay un elemento que se llama random number que va de 0 a 1. Clic derecho, numeric, random number. Perfecto. Por nada. Si del random sigue una multiplicación, lo multiplica por 10 porque los valores del random number son de 0 a 1, son decimales. Entonces lo multiplico por 10 para que me dé, en lugar de 0.9 me va a dar 9, en lugar de 0.3 me va a dar 3. O 0.23, o me va a dar 2.5, 2.7, 9.5.
Y después lo sumas a un feedback node. Y para que no se haga esto tan rápido, por último le vamos a poner un wait ms que vamos a esperar. No vamos a esperar tanto. 500 milisegundos va a ser suficiente. Va. No lo he visto. No lo he visto. Dicen que va a ser bueno para los ADCs y yo estoy feliz. Entonces, en este punto le vamos a agregar un string constant que dirá proceso terminado. ¡Oh, sí, es cierto! Podemos hacer lo siguiente. En teoría, miren, cuando yo corra una vez este código, voy a correrlo, me va a pedir la confirmación, le voy a dar iniciar, va a entrar en esto y luego me va a decir proceso terminado. Pero si yo vuelvo a correr el código, esto va a seguir diciendo proceso terminado y les voy a enseñar algo para poder ajustar eso, ¿vale? ¿Ya todo bien? ¿Están hasta donde estoy yo en este momento? ¿Ah, cómo? ¿El string? Que se girara. Ah, es un indicador, no es un controlador. No es un string control, es un string indicator. Por nada. Dios, sí es cierto. No he hecho el link. Perdonen mi silla ruidosa. Écheme un grito cuando ya estén ahí, porque necesito que tengan todo listo para entender lo que vamos a hacer. Es en string. Le das clic derecho al diagrama de bloques, block diagram, te vas a string y es un string constant.
¿Listos? Va, miren, vamos a correr esto una vez. Lo estamos corriendo, esto está aquí lupeado hasta que yo le dé la confirmación y olvidemos mostrar algo aquí, ¿no? Pero en teoría está avanzando. Bueno, vamos a hacer la modificación. Vamos a hacer la modificación. Vamos a crear un numeric indicator. Lo metemos aquí adentro y que nos diga el valor de esto. Ya. Le cambiaremos el nombre a valor actual y ahora sí lo volvemos a correr. Y ya está, miren. Está subiendo, está avanzando. Pues va a llegar a 500 o mayor o igual a 500 y listo. Ok, es mucho. Bueno, dejémoslo correr. Ajá. Si número random lo multiplicas por 10 y ya luego lo sumas con el feedback node. Ok, ya me dijo que el proceso está terminado. El problema es que si yo lo vuelvo a correr, le voy a poner menos tiempo acá. Le voy a poner unos 300, 200 milisegundos. 200 milisegundos. Lo voy a volver a correr. Y ya como volvió a correr, me dice proceso terminado. Y eso no es deseable, no es adecuado. Tiene que borrarse ese valor. Tiene que actualizarse ese valor. Y ese valor lo vamos a actualizar utilizando una variable global. ¿Vale? Vamos a crear una variable global que va a acceder al atributo de este string. Estructuras. Bueno, una variable local. ¿Por qué? Es una variable local porque estamos trabajando en el mismo. En el mismo BI. Las variables globales. Estas variables globales. Se utilizan para compartir variables entre varios VIs, como si fueran entre varios métodos o varios códigos. Y Shared Variable es otra estrategia para compartir variables entre varios VIs. ¿Cuál variable va a ser esta? Este va a ser el valor de String. Le di clic, me aparecieron todos los variables que están en juego en este momento y va a ser String. Yo le cambié el nombre a proceso, ahora por eso dice proceso. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: string constant. Vamos a crear un string vacío para que cuando yo corra por primera vez el diagrama bloques, se corra esta sección y luego vaya hacia esto. Entre acá y va, confirmamos, pasa para acá y luego termina el proceso. ¿El QK? Le cambié el nombre al string indicator. Le puse nombre de proceso y le das clic a la variable local y ahí aparece el nombre de proceso.
La variable, el nodo de variable local accede a todas esas variables que se pueden actualizar, a todas esas variables que tengan indicadores. Por ejemplo, proceso es un indicador, inicio es una variable, el valor actual es un indicador, etc. Y ahora sí. Sí, le creo una constante de texto vacía. Ahora sí. Listo. Llega al 500 y dirá proceso terminado. Solo le vamos a hacer un pequeñito, unos dos pequeñitos ajustes más a este código y listo. Proceso terminado, ok. Vamos a cambiar el comportamiento de este botón. Quiero que sea un pulsador. Aquí está. Switch into release, switch when release, switch when pressed, latch when pressed, latch when release, latch into release. Propiedades. Change state on. Ah, ok. Esto es. Le voy a dar clic izquierdo y mechanical action. Vean la acción. Switch when pressed. Cuando lo presiono, cambia de valor. Switch when released. Cuando lo libero, cuando lo presiono y luego lo libero, cambia de valor. Switch until release. Cuando lo mantengo presionado, hasta que lo suelto, cambia. Pero yo no quiero que que el valor se quede ahí. Yo lo que yo quiero es. Que simplemente trabaje como un botón que dé un pulso. O sea, que haga esto. Nani. A ver. Nani. Mechanical action. A ver, esta. Esa es la acción que quiero. Ok. Ya. Va a ser un botón. Un botón que va a tener la propiedad de switch onto released. Lo vas a presionar y lo vas a soltar. Y el botón se va. Va a funcionar como un push button. Así. Cuando le pones un switch onto release, va a funcionar como un push button. Y ahora sí, le doy. Y ya. Bien. Una vez que lo cliqué y se libera. Le voy a hacer un último ajuste a la variable local y ya, ¿vale? Un último. Ese último ajuste será que voy a meter esta variable local. Voy a crear una variable local. La voy a meter aquí. Le voy a dar el nombre de proceso. Y esto va a decir con un string. Proceso activo. Y listo. Cuando el código no se ha corrido, bueno, cuando el código se corre, aquí inicia vacío. Cuando confirmo el botón, me va a decir, va a cambiar el valor de esa, del indicador aquí a proceso activo. Y cuando termine este proceso, va a decir proceso terminado. La creas y la conectas a la variable local. Ah, no. Son elementos que toman un valor. Como última cosa, lo que voy a hacer es crear otra variable local que va a estar a valor actual
y en valor actual le creamos una constante de valor 0. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que valor actual también se limpie y inicie vacío. Inician vacíos y ya. Yep, ese sería flat sequence. No cambia hasta que yo confirme con este while que lo detengo este while. Ahora sí pasa a la siguiente escena, en donde pasa otro while. Hasta que termine ese while, pasa a la siguiente escena. Ahora sí, es todo del código de hoy. De los códigos de hoy, porque fueron dos. Este puedes llamarlo flat sequence y variables locales. File, save, says flat sequence y variables locales. Ay, Dios. Y listo, es todo por el día de hoy. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. Cuídense mucho. Creo que sí. Bye bye. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy a ver, voy a detener la. Voy a detener la wea esta. Ya la tengo aquí. ¿Desde aquí? ¿No quieres ir a Discord? Va. Lo. ¿Tienes KI y qué? ¿KI y KP? Pues puedes ponerle. ¿Quieres hacer un control proporcional derivativo? Proporcional integral. Ah, pues sí. Puedes hacerlo en Simulink. Puedes construir tu PID como lo hemos hecho en clase. O puedes usar el bloque de PID y darle 0 a la variable derivativa. ¿Cuál es la función de transferencia de tu controlador original? Y la función de transferencia característica del controlador que quieres utilizar. Así como el de Ziegler y Nichols, por ejemplo, que es KP por 1 más 1 sobre tau I más tau D. Eso es lo que quiero que me des.
Ajá, control sobre error. KP más KI sobre S. ¿Otra vez? Sí. Onegai shimashita. Guacho streamo. Ahí está. KP más KI sobre S. Que sería es KP por S más KI sobre S. Ajá. Okay, ajá. Sí. Okay, a ver, ah. Y dale para abajo. Para así abajo, así. Dale ahí arriba, 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 arriba. Arriba, ahí, 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 abajito, más, abajito. KP es KI sobre A. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué le sucede? Es que KI es muy largo, muy grande. Muy, muy grande. La constante integral no puede ser tan grande, es demasiado grande. Muy, muy grande. Evaluada en menos. Y ya se. Sí, sacas la magnitud de todo eso, ¿no? Ah, sacas el inverso, sí. No, va a ser un chingo, sí es un chingo. 1.3. Es 2.9 y 0.7. Ajá, 2.19, 1.9 y 2.19, sí es muchísimo, KI es muy grande. Ajá, sí. ¿Y cómo metiste tu control? Y pusiste la planta ese cuadrado a 2 ese y pusiste el. ¿La función de transferencia del controlador también? Puedes poner la función de transferencia del controlador antes de la planta.
A ver, muéstrame de Simulink. No, guárdalo, no seas puerco. Tu procedimiento está bien, pero me saca de onda caí que es muy grande. ¿Qué pedo? Uno sobre S cuadrada más dos S. ¿Qué le están qué es lo que le estás poniendo en el pay de? Okay, no, mejor haz la función de transferencia de tu controlador. No utilices el bloque. Utilizas una función de transferencia. Va a ser KPS más KP por A más KP por A, ¿no? Entre S. Ah, así. Ahí, según yo, muéstrame el otro. Sí, KPS más KPA entre S. Sí. Sí, tiene que ser una función de transferencia. Y a ver qué sale así. Pero yo sigo diciendo que el valor de KI es muy alto. Pero tu procedimiento está bien. Sí, sí está. Sí, está raro. A ver, dame un momentito. Le voy a darle de comer a Max. Regreso rápido. Espera, Max. Olvídalo, ya le di de comer, se me había olvidado. Listo. Que ya le había dado de comer, se me había olvidado. ¿Qué? A ver, no les. A ver, no puedo, no veo. What? ¿Por qué tienes tantas pestañas de Discord? ¿Se va a morir tu computadora?
Tienes un vergo de pestañas de Discord. Espera, es mi computadora la que está haciendo eso. No mames, es mi computadora. Se me trabó mi computadora. ¿Qué verga estás haciendo? No, 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 aquí estoy, ¿me escuchas? No sé qué chingados pasó que empezó a abrir miles de pestañas de Discord. Miles. Sí te escucho. Sí, porque así lo tienes que desarrollar. ¿Qué chingados estás haciendo, puto Discord? Espérate, que el Discord me está generando un putero de pestañas. Mm-hmm.